Hola amigos, lo maravilloso que es ver una puesta de sol. Bien, esto es cuando el sol tiende a caer después de haber estado tanto tiempo ahí arriba en los cielos iluminando todo lo que es la superficie de la Tierra. En estos momentos está ocurriendo esa parte cuando el sol se lo va a devorar el océano. Prácticamente está cayendo el océano y la luz solar, lo que llamamos, conocemos como sol, bueno, tiende a tener un color naranja. Ahí está, y ya sus rayos solares ya no son tan fuertes porque por la inclinación en que tienen, ya algunos gases de la atmósfera terrestre ya impiden que esa luz se propague con tanta fuerza. Por eso es que la luz solar en estos momentos pierde mucha fuerza. Y es ahí cuando el sol se está ahogando, está sucumbiendo ante las fuerzas del poderoso mar, el poderoso océano. Por eso el sol en estos momentos deja de ser alegre y termina con esa alegría que tuvo durante el día. Y este sol empieza a caer, a caer, a caer y a decaer hasta que por fin desaparece de la faz de la Tierra. Eso es lo que estamos viendo ahorita. Bueno, eso es un pensamiento, puede ser filosófico, es lo que yo más o menos entiendo lo que es esta parte del sol, y es algo romántico porque a través de esto muchas familias que pueden estar conviviendo aquí en este maravilloso mar, a la orilla del mar la vida es más sabrosa. Bueno, es un momento de que pasa de la alegría al romanticismo, porque ahí viene la luna, en cualquier momento va a aparecer la luna y esto se llenará de amor, de mucho amor entre en una pareja o en una familia que esté precisamente aquí a orillas del mar. Por eso es que en este canal de videos, cuando se dice y con una luna romántica y un sol alegre, cuando el sol deja de ser alegre como en estos momentos, empieza a decaer y empieza a desaparecer, empieza la luna empieza a aparecer, y es ahí cuando viene el romanticismo de la luna, y es la que predomina durante toda la noche. Ese es el secreto de este canal, la luna romántica y el sol alegre. Bien, una de las comidas exquisitas que se pueden encontrar, bueno, ya no estamos en Puerto Arista, ahora nos movimos a Playa del Sol. Por ahí alguien me comentó que en Playa del Sol, es una playa que está como a 5 minutos, la alimentación es un poquito más barata, un poquito, pero bueno, como quiera que sea, ahí va. Bien, uno de los atractivos de estas playas es el camarón al mojo de ajo, que es el que estamos viendo aquí. Prácticamente lo que hacen es, el camarón lo fríen con un montón de ajo para que tenga el sabor, y lo sirven con mayonesa y un poco de arroz y su limón. Básicamente es eso lo que hace. Y ahí están las salsas. Bien, esos son los aperitivos que se sirven por esta parte. Bien, pues a unas horas de partir otra vez de regreso hacia donde estoy trabajando, bueno, me di la tarea de vamos a comer algo por acá, y eso es el macabil, famoso macabil, que venden aquí en el mercado de los ancianos. Este platito lo venden en 80 pesos. Ahí va ya listo, va con su tomate, su chilito, ya va bien preparado. Pues es parte del producto del mar. Y por aquí lo acompañan en este plato lo que es la carraca. Es carraca de puerco, está cocido y está frito al mismo tiempo, allá casi al punto de llegar
hacer un chicharrón, pero no está duro, está suave la carne. Y hacia este otro lado está lo que es el pollo, bueno, la comida estilo chino, pollito a la china, se puede decir. Bien. Este es el carraca. Muy bien, muy buenos sabores los que hay aquí. Aquí en Tuxtla Gutiérrez. Allá está también lo que es el aguacate, el tomate y su respectivo chile.